Gracias al esfuerzo de la Universidad de la Amazonia y el apoyo incondicional del señor rector Luis Eduardo Torres García, durante el fin de semana la ciudad de Florencia recibió cerca de 400 deportistas, estudiantes universitarios, quienes participaron en el Zonal Nacional de las disciplinas de fútbol, sala y voleibol en las ramas masculina y femeninas. Tuvimos unos juegos muy reñidos, bastante competición, estamos manejando un nivel alto en el nivel deportivo en juntas ramas, tanto en fútbol sala como en voleibol. La Universidad de la Amazonía hizo una excelente representación en sus dos disciplinas en las cuatro ramas. Tuvimos un triunfo que fue el de fútbol sala masculino con nuestros estudiantes. Obtuvimos el título de campeones a nivel zonal. Con esto estamos clasificando para los Juegos Nacionales, los cuales se van a realizar en Bucaramanga en el mes de octubre. Al final los resultados fueron los siguientes: campeón voleibol femenino, Universidad del Tolima; campeón voleibol masculino, Universidad Surcolombiana; campeón fútbol sala femenino, Universidad del Tolima; y campeón fútbol sala masculino, la Universidad de la Amazonia. Nuestros estudiantes campeones sintieron y celebraron de manera particular el triunfo alcanzado. Hace 4 meses venía trabajando, teníamos proyectado el campeón y pues por fin se nos cumple después de 4 años de trabajo. Estoy muy contento de parte de la universidad, un excelente grupo donde se manejó la ansiedad, gracias al profe Diego que nos dio la oportunidad y salimos campeón, gracias. Se cumplieron las expectativas y pues se hizo un gran trabajo con el profesor Diego García, con todos los compañeros y pues nos exigimos al máximo y logramos el triunfo a la universidad. Señores, yo soy del banco y tengo aguante.